Olis, muy buenas, soy Sotamontes, estoy mirando Horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 4, hoy con Manu Da, que todo lo da. Hello, hello, hello. Hola, hijo de fruta, ¿ves? Se ha muerto conmigo el Zopenco. Muy buena Herrera. ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas la pierna, amigo? Es tonto, me ha matado y se ha matado solo. No ha sido muy inteligente, la verdad. Ah, el boxeador, dices. ¿Estás conectada, Belén? No te veo conectada, Belén. Ves prendiéndote la Play. La Play, la Play. Me ha hecho un chipi, sí. No. Manu. ¿Qué hijo de fruta, tío? Me da el palo. No, ha quedado todo. Pero que no. Está atenta. No. Cabrones, eso no. Me cayó todo, coño. A ver, yo me caí. A mí si no se hubiese roto. Si no se hubiera roto, me había salido que te cagas la jugada, Qué pena, tío. He intentado saltar sobre encima del palo. A mí me agarraron, dice. Sí, aquí agarra. Agarré al del sumo. Si me hubiera salido, no se me hubiese roto la plataforma, habríamos ganado porque aguanto 5 minutos. Pero como no ha sido así, pues ese. Son unos cerdos así, ¿eh? Vale, ahora toca la gatita y luego le debo a... Creo que a Lucas le debo a un Kirgos o ya... Eso ya pasó, ya te lo di. Ahora toca gatita. Después de la gatita, no sé si te toca algo más. Ahora gatita. Miau, 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 miau. De Lucas, hermoso sabroso, ¿no? Yo también aguanto, pero si agarran como maricas, pues es lo que hay. Agarran mucho. Por eso yo le llamo Festival de los Saltos, Festival de los Cerdos. Y eso que es mi pantalla favorita, pero cuando no agarran. Ahí tienes que mostrar la habilidad. El de sumo se me ha agarrado a mí, que se me ha subido en la HP, no, tío, me ha soltado. Me queda dando. Yo soy de alcance de gatita. Es que no sé si la otra vez... O fue... ¡Ay, no! Fue Herrera. Fue Herrera, creo. Que me canjeó cuando acabé el directo una cosa, un filtro, no me acuerdo qué filtro era. Y le dije, en el siguiente directo dímelo. Me lo recuerdas y te lo pongo. Pero no sé si está por aquí ya Herrera o se ha pirado. O me tiene de luz, no lo sé, lo desconozco. Belén igual Alberto. Pues si te acuerdas de ponerme algún filtro, te lo pongo gratis, Herrera, que te lo demos en el otro directo, ¿te acuerdas? Hostia, que tengo la botella sin el tapón en la cama y no se ha caído, menos mal. Se me ha jodido que la cabeza, qué mal. Sí. Por los pelos de una rana calva me tiré la botella de agua. Que el tapón lo tenía aquí. Lo tengo quitado. Está llena la botella. Marta empana, ya te digo. Que soy una empana. Ya te digo. Casi la cago. Si me hubiese movido un poco, la había tirado la botella. Y al orto. Pues si me quieres poner cuando acabe esta partida un filtro, me dices el nombre sin canjear nada, Herrera, que te lo debo del otro día. Y te lo pongo. Puede ser de que esté en el Snapchat. Está la cara del rey, de burro, de gato, de la máscara así de peli de miedo, de payaso, de filtro de Disney, de anime. Algo que te venga a la mente. Y si está en el Snapchat, pues yo te lo pongo. Y acabo de hacer
pole sin char, y a los compis que del equipo que hacen pole, nosotros le pegamos un aplauso, el de rata, ¿vale? ¿Cómo se dice rata en inglés? Lo voy a ir buscando. Este aplauso para Shin-chan. Cacho pole. Voy a buscar mientras a ver si hay rata. Pat. Pat no es gordo. Pensaba que Pat era gordo. No, aquí no me sale ninguna rata. Es rat. Con R, ¿no? Rat. A ver si hay. Joder, me sale el Mickey Mouse. Lo que no sé si es la cara de Mickey Mouse, porque me sale con un símbolo ahí muy raro. Me sale aquí la esta del One Piece poniendo rat, ¿en serio? Me sale una calavera. Me sale todo menos una rata. Voy a poner rata normal, a ver. A ver, rata. Es que había uno de Ratatouille, pero no sé cómo lo hice para que me saliera la cara de Ratatouille. Como han quitado filtros. Vale. Ya tengo una. ¿Me podéis confirmar si vosotros sois el directo doble? Porque es que yo llevo 42 minutos escuchándome doble. Por aquí no he escuchado. ¿Y no me lo habéis dicho, cabrones? Yo me quedo callado porque... ¿Puedes bajar un momento el audio desde tu casco, Manu? Que creo que es eso, se ha acoplado. No, no, no. Es que eso es cuando tiene un compañero el volumen alto. Por eso digo de poner el disco siempre, porque con el disco no pasa. Porque yo me silencio el mando y no pasa nada. El otro día cocinando salió fuego y Mickey Mouse. El Mickey Mouse. Vale. Yo cuando entras en la meta lo baja, no lo... ¿Sabes? No lo metes en la meta. Ya lo he hecho. Ah, ya has hecho. Hola, hola, hola. Hola. Bueno. Ahora soy el más bajito y soy el menos, el ese. Es por... mira, acá ahora no soy de doble. Es por eso, pues si uso Discord, no se oye el volumen de mi casco y el micro del mando. Y así no soy de doble, pero claro, ellos no me oyen, entonces. Si lo tengo desactivado, tengo que activarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tienen los compañeros el micro alto, como este mando sirve de micrófono abierto, no tiene reducción de sonido, se acopla y hace que se oiga doble. Por eso digo siempre de poner Discord, porque evita todas estas cosas. Claro, si cuando me pasa eso, pues lo que tienen que hacer los compañeros es bajar el audio. Yo sí oigo doble todavía. Pero bueno, voy a probar una cosa. Ahora bajo un poco más, No, no, voy a probar, voy a silenciar a... Como no están hablando, voy a silenciar a... A ver si va a ser nevado. El nevado sin chat. ¿Qué me ha pasado con el nevado? En el directo ya no se escucha doble. Es que se escucha tan bajito el doble que no se aprecia, pero yo con los cascos sí lo oigo. Porque como se llama Shin-chan, y Shin-chan pues tiene aquí al nevado, ¿sabes? Por eso digo nevado. Por el Shin-chan. Shin-chan, Himawari, nevado. Vean de la mano. Vamos a ver por lo que fumáis aquí. A ver. ¿Cómo se...? Aquí. Pues es que se han quitado el audio ellos, ¿no? O sea, era tú. Hola, 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 hola. Para que si lo silencia Manu no se oye nada doble. Hola, hola, hola. Ya, no eres. Era Manu. Pero no, pero es porque lo he dicho, porque yo tengo el casco que tiene micrófono, lo oís vosotros por el directo. Pero para que ellos me oigan en el juego, en el chat de grupo, tengo que tener el mando este que también tiene micrófono. Pero el micrófono este no tiene reducción de ruido. Entonces si tiene alguien el micro alto, se acopla. Por eso digo que si pongo Discord, evitamos estas mierdas. Pero aquí la gente no quiere usar Discord. ¿Sabes?
Vaya, creo que se me ha quitado. Es silenciado mando y no lo he vuelto a quitar. Aquí en redes. Si vemos que nos ha quitado lo de doble, vamos al Discord. Porque eso de grabar bicotoria así que se oiga doble, a mí eso me queda muy feo. Te revienta la cabeza. ¡Ah, la yata! ¡Yata! Muchas gracias. ¡Yata! Come on, baby, come on, baby. El pimiento sabe muy mal. Mira qué tropa que te da toda la ropa. Trompa, trompa. A ver. ¡Uy! Uy, he puesto Glauta. Fíjate yo. ¡Uy! Que juegan a los bolos con nosotros. ¡Bichas! O sea, el primero del grupo. ¡Uy, que no está la bomba! ¿Y Belencita? Está ahí solita. ¡Belén! Está ahí tan tranquila ella, relajada. Sin nadie que le moleste. Vaya. Vaya, me han cestado los puntos, colega. Uy, no mata a nadie. Bailemos un vivo. Bueno, bueno. Quedan cuatro escuadrones. Al fanguillo, al agua. Aguas, aguas. Se fueron a los baños termales, las aguas termales. Está jodida. Estás teniendo mucha suerte. Agua pato. A ver qué tal se nos da. De frutillas. Vaya, se rompe las dos de la derecha. Se rompe. Hay que ir por la izquierda. Se rompe por la derecha. Madre mía, qué cerdo, cómo agarra. También hay agarrar, hombre. Agarra y pues yo también.
Vamos a pasar, chicos. Venga, buena. Final de la Champions. ¡Sí! Otra vez. La final. La Champions. El templo perdido. Conseguiremos la victoria. Déjeme ir por la izquierda. Voy para allá. ¡Ay, perro! Es para la izquierda. ¡Al perro! Vaya. Mira por donde no era, coño. Vaya. ¡No! ¡Con lo bien que iba ahí! ¡Qué cabrón ha tenido esa suerte, eh! ¡Ha tenido la suerte! ¡Joder, me estoy viendo los culos! ¡Vamos que la agarro! ¡La he pillado! ¡Vamos! ¡La hemos cogido ahí de la mano! ¡Sin sal y yo! Pero qué ha pasado, qué ha pasado, chicos. Que los mancos Belencita, Sinchan, Manu Dai, Pika han ganado y su Vicotoria se han llevado pim pam pum, toma la casitos chi. Este wow, me va. Hoy comen galletitas de chocolate, Sinchan. Vicotoria 1, corona 1 de antes. Me he quedado a nada de una segunda yata. Corona y ya está. Ganamos. ¿No? ¡Hostia! ¡No! ¡Qué coño, tú! ¡Hostia! ¡Qué coño! ¡Me han mandado a Narnia! ¿Pero qué ha pasado? ¡Qué potencia! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¿Cómo? ¡Madre mía! Manu, que va por ti. Manu se ha matado. Te juro que hoy es horrible hoy, ¿eh? Dice, de verdad, Manu te ha hecho Belén. Alguna terrible. Pues sí, tío. Esto la polla ya. Pero está al mismo nivel que tu cagada con los rinos, ¿eh? Belén. Solo que lo demás no es más fuerte porque ha sido una final. Ahí te gana él, por eso. Pero ha estado de tarjeta amarilla también. ¿Qué te ha fallado el salto o simplemente se te ha patinado y ya está? No me ha saltado bien para adelante. Con la puta palanca, se me queda pena. Es que a veces te puede fallar el salto y ahí ya no digo nada. Si es cosa de que haces a la X y no te salta. Bueno, pues nada. Día de la del manquismo, ¿eh? Ya hice otro mapa nuevo, pero Manuel. Pero qué coño. Toma la decisión. Pues luego si queréis, cuando quede poco, pues le damos. ¿Eh? Si acabamos y la gente quiere jugar, sí ponemos un ratillo. ¿Cómo? ¿No me digas que se me ha jodido a mí mis puntos? ¡Wepi! Estaré hasta las 7, Belén. Son las 5 menos algo. Hasta las 7. Yo no sé si durará hasta las 7 en el poder. Tengo que pasarme el de las puertas. ¿Cómo que tienes que pasarte el de las puertas? No entiendo eso. Porque puso el otro día, será. Ah, vale, que te has picado, ¿no?
Vale, vale, ya, ya, ya. El del modo creativo. El que salta encima de la puerta. A ver si queréis. Luego cuando quede, yo qué sé, media hora, una hora, pues le damos si queréis. ¿Os apetece? Mucho, mucho, mucho. Hola, muy buenas, Jorginho. Hola, bebé. Hola. ¿Queréis hacer Messi? A ver. Vale. Si queréis, hacemos una cosa, Belén. Si queréis hablar, hablamos ahora por Discord. Y a ver cómo es. Si se mete Jorge, Kenzie, está el chico Neval, sin chat. Si queréis, puedes ir tú con Manu a pareja. Para estar así, podemos jugar todos juntos. Y si queréis hablar, nos metemos a Discord. Porque así no haría falta que se saliera Shin-chan. Estaría Shin-chan, Kenzie, Jorge y yo. Y tú y Manu en parejas. Y podríamos hablar todos por el Discord. Todos los que quieran hablar. ¿Os parece o lo hacemos de otra forma? No me voy a decir. ¿Cómo lo veis? A Manu le viene bien porque tú no tienes lo de pareja. Así hace. Claro. Por eso lo digo. ¿Os parece? ¿Os parece? Yo creo que cuando acabe esta se mete a Kenzie porque me ha hecho que unos 15 minutos. Y es lo que va a durar más o menos si llegamos a la final. Si me puede contestar Jorge si se va a meter o no va a poder para hacer ya los equipos, como hemos dicho. Pues ya que me digan, ¿vale? Y si yo aunque gane una más, y luego si, claro, lo de Discord, te lo digo, como vamos a hacer dos grupos, pues si queréis hablar un poquito, pues nos podemos meter por Discord y hablar por ahí. Y luego cuando quede una hora, si queréis esa hora, es que no lo sé, Kenzie, estamos hoy rozando la victoria, pero no es el día hoy. No estamos jugando mal, pero ya lo ves. Regalamos las finales. Dice niño 12, mi voz de Tito. Hombre, si tienes 12 años no pasa nada, si no sé qué. Hasta los 17, 17, 18 años no te empieza a cambiar la voz. No pasa nada que tengas la voz de la voz que tengas, es normal. Belén, no le encuentro fuerza a tu lógica. Entonces, en la siguiente partida, ¿os parece que hagamos el equipo? Así me puede contestar Jorginho. A Manu le viene bien. Belén juega bien en parejas. Con Belén, ¿qué quieren hacer? Pues quiero que vaya Belén y Manu en parejas. Que le hace falta para la skin. Y jugaríamos yo, Kenzie, Jorge y Shin-chan en escuadrones. Y si luego os apetece, una hora antes de acabar el directo, echar partidas de creadores, jugamos todos juntos. Si os parece bien todo, lo hacemos así, ¿vale? Y le he dicho que como vamos a separar el grupo, pues si quiere hablar Manu, quiere hablar Belén, podemos hablar por Discord todos los que quieran hablar. Lo metemos a Discord y hablamos todos y pasamos una tarde entretenida. Porque de victorias hoy no es el día, ¿eh? Ya habríamos ganado 5 ya. Tal como estamos jugando, habríamos ganado todas. Es que hemos quedado atorados en segundos. ¿Te parece, Jorginho? ¿Hasta qué hora estarás hoy? Pues mira, son las 5 menos 10. Puedo estar hasta las 7 o... Hasta me puedo quedar un ratillo más si gustáis. Ok. Vale. Pues ir prendiendo las consolas, Jorge y Kenzie. Ir prendiendo el PC y la Play. A ver. Joder. Que este tío no aplasta. Va. Es que hace las croquetas ahí solo. Muy buena, Belén. En cuanto entre la meta, os invito.
Ay, pero no os puedo invitar ahora. Tengo que... Se tienen que salir ellos. Se tienen que salir Belén y Manu y ya os invito. Porque ahora somos cuatro y no podríais uniros. Cuando caigamos. Vale. O sea, hacemos eso, ¿vale? Ya voy, líder de los mancos. ¡Viva el manquismo, porcillo! Claro, os iba a invitar, que no puedes, que somos cuatro. Ahora esta la vamos a ganar. Y se la vamos a dedicar a todo el chat, que vamos a perder. Voy a tocar madera. Ay, no lo puedo poner aquí, que se cae el agua. ¡Uy! Vale. ¿Cuántas llevan? De derrotas, mira, Jorge, hoy ha sido un día que no me puedo quejar porque de finales han salido todas. Hemos jugado Festival de los Altos, la hemos perdido. Templo perdido, la hemos ganado, la única. Luego salió Sagonía, la perdimos en segundos. Luego salió Extraterrestre, la perdimos en segundo. Luego salió el Kraken y fue lo del Manu, que nos hemos quedado traumados todos. Momento traumático. Y creo que no hemos jugado más, ¿verdad? Hemos ganado el Templo Perdido, la segunda final que hemos jugado. Templo Perdido, Belén. Templo Perdido. La segunda, la primera fue Festival, que nos agarraron. La segunda la ganamos, que fue el Templo Perdido. Luego esa Agonía, quedamos segundos, por nada la ganamos esa. Extraterrestre la perdimos también. Sí, cuando nos metamos luego a privada, Emanuel, ahí me la vuelves a pegar, ¿vale? Y lo ponemos. Belén, no te enojes, es bromita, a todo a quien sabe. No se enoja, está vacilando. Una en casi dos horas, jejeje. Sí, sí. Hoy podríamos haber ganado perfectamente todas, Jorge. Pero nos falta esa pequeña suerte. Porque no estamos jugando mal. O sea, estamos llegando todo el rato a la final, Lo que pasa que no hay tu tía. Que no ganamos, tío. Hola, Marta. Es muy que me mato. Muy buenas, gatito. Miau, 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 miau. Ese gatito sabrosón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el colegio, gatito? Oye, ahora en el cole van a dar vacaciones, ¿no? De verano. O estoy flipando. ¿O qué meses no? Lo del verano. Ahora, cuando empieza junio. No me acuerdo. Ya entro para arreglar eso. Jajajajaja. Vale, Jorginho. Ahora viene aquí y ganamos. Aunque a esta la vamos a ganar, Ni nos falta disputar. Montaña Majareta. Exanillo. Para probar todas las finales de finales. No nos ha salido ninguna de equipo, No, es muy mal, muy mal. Hoy claro. No fui al colegio, me quedé dormido, XD. Que no has ido al cole, que te has quedado dormido. Oy, 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 oy. Y estoy Kenshi también. ¿Pero por qué estás malito? Ay, Kenshi también. ¿Estás malito, gatito? ¿Qué te pasa? Ay, no hemos estado, llevamos casi dos horas. Y hemos ganado, creo que ha sido la segunda partida. Pero la primera ha sido la del Festival de los Altos. No, mentira. La primera ha sido una partida que he jugado con Manu en parejas. Y después de esa partida es cuando hemos entrado cuadrones, creo que ha sido así. La primera ha sido el festival, luego ya ha sido la que hemos ganado, o sea, a la tercera partida hemos ganado. Y después de ahí ha sido todo derrota, tras derrota, tras derrota, tras derrota. Belén, ahora remontamos Belén, la mala racha. Si no baneamos a Belén, capa. Esa es la culpa en el chat, Belén. Te dicen que te banea. Se gana, ya dije. Se gana, se gana.
¿Le puedes hacer una promo al bueno de Roberto, por fin? ¡Eh, quita huevo, Calimero! Es que ayer me quedé despierto casi hasta las 1 de la madrugada, XD. O sea que... O sea que no has ido al colegio simplemente porque te acostaste muy tarde y ya está. Ese Robertus, ¿qué tal los hombros, Robert? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está el Robertus? Mira, al final, es muy mal. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué ha ido peor? Ha sido... suspendido. ¿Se han dado de baja? Montaña el majarón. ¿Has visto? Sí, mira, yo estoy flipando la variedad. Así da gusto jugar, ¿eh? La variedad de finales. Final de la Champions, Montaña Majareta. No se te vaya. La chaveta. Conseguiremos lanzar la victoria. O haremos otra F. Lo veremos a continuación. Al turrón. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué? Estoy flipando un poquito, ¿eh? ¡Oh, que la agarra Manu! ¡Que la agarra Manu! ¡Que la agarra Manu! ¡Fuera, que la agarra yo, Manu! ¡Sí! No le llega a agarrar, pero esta vez era buena. ¿Ha visto? He dicho que se ganaba esta. Se ganaba y se ganó. Tenemos que ir una victoria al menos con el grupo de Shinosuke, de Belencita, de Manu da, que todo lo da. Pero que ha pasado, que ha pasado, que los mancos Belencita sin chat, Manu da y Marta sí, han ganado. Eran más malos que la peste negra. Ya ha habido un momento que me he caído y no sé qué ha pasado. No sé con qué fantasma me he chocado, porque no entiendo. ¿Me dan todo? ¿No? Me quedo sin corona, hecho tomate cuda, ¿sabes? ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡GG!